Ricky. Sandra. Thank you.
entre amigos. Veamos qué pleito es este de la empanada. Pues verá, patriarca Samuel, esta es la noche por morir. ¿Insultos otra vez? ¿A mí que la cebolla? La salvé yo. Los dos juntos, yo lo vi. Lo está poniendo melón los dos. Bueno, los dos, pero el día más. Entonces usted nos regaló una empanada de chorizo para que la comiésemos a media. Y yo le dije, con media empanada, ¿qué hacemos? Nos la gustamos entera. Y nos la gustamos. Muy bien. ¿Y cuál fue la apuesta? A ver cuál de los dos tenía un sueño más bonito. El que gane este come la empanada. Con esta condición nos tumbamos a dormir. Pero el sueño más hermoso fue el mío. Esto vamos a verlo. ¿Qué soñaste tú? Yo soñé que me salía de repente una salida blanca. Igual que una paloma, y andando y volando. Llegué a un país desconocido, todo lleno de lagos azules, de laderas verdes, de pájaros de colores y de árboles que sonaban al viento como flautas. Encantada. Era lleno de la felicidad, donde un palacio todo era de cristal, suelo de chocolate y tal. En esta se abrió una puerta de oro y apareció una princesa preciosa con un traje de cola soldado de diamante y me dijo muy dulce, muy dulce, un voz de su señor, Zampabollos, ¿cuánto más he hecho esperar? Luego mandó servir un gran banquete en el salón del trono. Finalmente la princesa se casó conmigo. ¡Pobre princesa! Silencio. Es un sueño, no está mal. A ver, ahora tú. ¿Qué soñaste? Pues yo estaba durmiendo junto a este. Y vi que llegaba volando chicas al reino de la felicidad y que se casaban. Y entonces pensé, anda, pues que tanto palacio y tanta chicleta y tanto arroz con leche, Zampabollo no puede más. Y entonces me levanté y comí la empanada yo solo. Y tengo que la una se entera, la enorme pobre, la sesión empanada, barriga azul. Barriga azul yo.